Buenas noches. Bueno, bienvenidos nuevamente a la clase de Inbound Marketing. El día de hoy iniciamos con la sección número 3. Eso quiere decir que ya solo nos quedan 8 clases a partir del día de hoy. Y pues en el tema de esta semana, o parte de los temas de esta semana, vamos a hablar del social media marketing. Bueno, veo que estamos solo 5, pero pues espero que se vaya incorporando el resto. Ok. Presento esta imagen en pantalla y les hago una pregunta. ¿Qué pasa por su mente cuando ven esa imagen proyectada en pantalla? A ver, sin temor, no hay respuestas equivocadas ni nada de eso. Simplemente, ¿qué pasa por su mente? Ajá. Nada. No se le escucha, doctora. Que por medio de una simple foto podemos conocer el mundo, podemos Okay. tener contacto con muchas personas alrededor del mundo, Muy podemos bien. transmitir muchas ideas, ¿verdad? Muy bien, así es. ¿Quién más? ¿Quién más quiere colaborar? ¿Quién más quiere dar Buenas su noches, punto de vista? licenciada. Hoy, buenas noches, Edwin, adelante. Yo lo veo como patrocinando Instagram, porque esa es la palabra arriba, Instagram. Ajá, ok. Como que Instagram nos conecta o algo así. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Vamos a ver. ¿Quién más está conectado por aquí? ¿Quién quiere opinar? Ver, de las demás chicas que están por acá. Pues bueno, los dos han dicho un par de cosas importantes, ¿verdad? Por ahí hablaron de proyectar cosas, comunicarnos, viajar, o sea, dar una idea de que una imagen puede decir muchas cosas. Y les traje esta imagen porque el social media marketing es una forma de hacer marketing también en un espacio relativamente nuevo, en un escenario relativamente nuevo en el cual tenemos o se encuentra cautivada la mejor, una gran parte de personas a través de un simple aparato, de un teléfono. Entonces, ¿qué poderosa herramienta es el teléfono? ¿Qué poderosa herramienta son las redes sociales que nos hacen estar conectados gran parte de nuestro tiempo o dedicarle gran parte de nuestro tiempo a las mismas? Por las razones que sea, por comunicarnos, por entretenernos, por descubrir cosas, por aprender cosas, etcétera. Si bien es cierto, estas mismas redes sociales nacieron con el objetivo de conectar personas, personas que muy probablemente estaban a grandes distancias, pero fueron ganando espacio en nuestras vidas hasta convertirse en el día a día, hasta convertirse en la gran herramienta que ahora es y que obviamente el marketing no deja de lado porque, pues, como ya se los he comentado antes, el marketing tiene eso mágico que muta constantemente, que evoluciona, que utiliza todo lo que esté a su alcance para poder precisamente conectar con las personas. Entonces, lo ha entendido bien el marketing, lo ha desarrollado bien. Por lo tanto, ha interpretado la realidad de esa manera que ya no es una simple red social, ¿verdad? O ya no son las simples redes sociales, sino que es un nuevo escenario en el cual podemos estar tan cerca de una persona al toque de un clic, el like de una foto, al mandar un mensaje directo. Lo podemos tener ahí. Y entonces esa arma tan poderosa que está ahí no se puede ver a la deriva.
Es más, no la puede, lo que ocurría hace algunos años, que el dueño de la empresa decía al sobrino, a la sobrina, ¿sabes qué? Vos estás joven, vos sabes manejar los teléfonos, manejame las redes sociales de la empresa. Y en algún tiempo eso bastaba, pero con el correr de los días, con el correr de la evolución misma de cada red social, pues se fueron dando cuenta que no era el mejor negocio, que debería de tener expertos, personas que entendieran de marketing, que entendieran de audiencias, que entendieran de lectura de datos, que entendieran de estrategia misma, de conocer al buyer persona, etcétera, etcétera. Todo eso que se fue desarrollando, se fue armando alrededor de esa gran plataforma que son las redes sociales. Por lo tanto, el social media marketing básicamente viene a ser un proceso de promoción de productos o servicios a través de los medios sociales. Llámese estos también redes sociales, y puede ser a través de anuncios o a través de contenidos orgánicos. Yo sé que esta quizás es la parte del curso que más les va a gustar y hasta cierto punto quizás en la que más se van a sentir como que cómodos, ¿no? Porque obviamente nosotros utilizamos las redes en nuestro día a día como personas normales, ¿verdad? Pero sin embargo, es importante recalcar que a partir de este curso, ustedes tienen que ver a las redes sociales no con el ojo óptico de consumir contenido, sino más bien con el ojo clínico de un especialista de marketing digital, de inbound marketing, que quiere conectar con las personas, que quiere llegar más allá, que quiere pasar de un simple post común y corriente de un producto que diga su precio o no, a una estrategia que comunique, que toque fibras emocionales. Entonces también es importante conocer que en el social media marketing o el marketing en redes sociales, la clave de estos conceptos se refiere a, como les decía hace unos minutos, la creación estratégica en un nuevo canal, en un nuevo escenario de comunicación con una audiencia 100% digital y audiencias y ratings nunca antes visto en la historia del marketing. De hecho, obviamente estas redes sociales han nacido a partir de la creación del internet, pero aún cuando solo existía el internet como tal y las .com, voy a cerrar algunos micrófonos porque están interfiriendo. Aún cuando ya existía, les decía, el internet y las famosas empresas o páginas, las .com, todavía no existía ese nivel de conectividad que ahora mismo conocemos. Es decir, antes yo, por ejemplo, utilizaba el correo electrónico o cualquiera y no era algo que yo podía portar en mi celular. Es más, antes de que existieran este tema de los teléfonos inteligentes, sí que es cierto que uno tenía un celular, pero por ahí a lo más de conectividad que uno llegaba es enviar mensajes SMS, que son mensajes de texto, y obviamente las llamadas. Pero todo eso fue evolucionando, fue cambiando, y obviamente en el marketing no lo notamos, ¿no? Vimos que para allá iba la tendencia y la gente se estaba volcando su mayor atención ahí, estaba dejando de lado los medios convencionales y estaba migrando a un nuevo escenario digital en el cual se mantenían pegados a la pantalla del celular una gran parte del tiempo. Pero no solamente el estar pegados a la pantalla, sino, como les decía, la bidireccionalidad de la comunicación. Es decir, pasar de un escenario en el que yo podía ver un anuncio en la televisión, pero yo no podía opinar y que la gente y que el mundo entero viese mi opinión. Ahora sí existe eso, existe el que sale un anuncio, yo puedo contestar sobre la misma publicación o mandar un mensaje y pedir más información detallada. Eso antes de la evolución de los teléfonos inteligentes no existía, no había esa posibilidad. Como les decía, existía el correo electrónico, pero no era algo inmediato. O sea, yo tenía que ir al ordenador, encender la computadora, enviar el mensaje, esperar que le llegase a la otra persona y asimismo esperar que me enviase la respuesta. Entonces, no era algo de todos los días. Sí quiero decir que hubo un actor importante que también evolucionó el tema de esto, de la mensajería instantánea y la conectividad, que fue el famoso, el Messenger de Hotmail. No sé, los que pudieron tener esa cuenta y si la pudieron disfrutar, empezaba como que a introducirnos a esa mensajería instantánea en el cual uno se conectaba, sí que es cierto que desde la computadora en el inicio de todo esto,
Pero era interesante porque yo estaba chateando con muchas personas al mismo tiempo y como que nos iba abriendo la puerta para lo que se vendría en el futuro. Entonces, también es importante que reconozcamos que el social media marketing nace, porque como les digo, el marketing siempre está en evolución, siempre está pensando en cómo llegar a las audiencias. Entonces, nace como la respuesta a la búsqueda de un nuevo camino de comunicación para relacionar a las marcas y los productos con todos y cada uno de los internautas que surfean por el mundo web, ¿verdad? Diariamente. Entonces, nació esto, surgió este nuevo canal y obviamente lo que estábamos haciendo y tratando de es lograr que comunicarnos con más personas, es lograr tener esa bidireccionalidad, lograr tener esa comunicación totalmente en vivo e instantánea, ¿verdad? Que pudiésemos tocar esas fibras emocionales. Y en un principio, como les decía, todo era volcado a que el que era joven, bueno, y antes de eso, lo manejaban los ingenieros en sistema. Yo no tengo nada en contra de los ingenieros en sistema. De hecho, en un primer momento, pues hicieron su trabajo, lo hicieron bien. Pero simplemente es que esto se fue haciendo tan grande y se fueron desarrollando nuevas cosas que permitieron que el pensamiento de un ingeniero no diera para más. No porque no pudiesen, es que no están educados para eso, no tienen los conocimientos que puede tener un mercadólogo para entender al mercado y en función de eso presentar una estrategia en el social media marketing efectiva, ¿verdad? Que esos, esa forma de comunicar esos contenidos que se diseñan puedan ser puestos a la luz pública en los canales adecuados en el momento adecuado. Y que, como les decía antes, puedan tocar esas fibras emocionales, puedan despertar ese interés en las personas, que los lleve a la primera etapa del embudo de conversión. Por eso es que esto es sumamente importante también para el inbound marketing. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos generar mucho interés. ¿Y qué mejor escenario que las redes sociales para generar ese interés, para que se den cuenta que existimos y para jalar ese tráfico de redes sociales y tirarlo a nuestra página web? Eso en un primer momento. El otro escenario es que nosotros podemos obtener datos en las mismas redes sociales. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si nosotros pautamos publicidad en Facebook, la misma plataforma nos brinda un sistema de formularios, las famosas landing pages, pero internas, es decir, que las personas no tienen que salirse de la red social para poder dejar sus datos y esperar que les llamen. Algunos de los que están acá presentes muy probablemente habrán llegado a este curso o a la inscripción de estos cursos mediante una publicidad que vieron en Facebook y que a su vez cuando ustedes pedían más información o decidían inscribirse, es decir, cliquear en el botón de llamada a la acción, los llevaba a un formulario. Ese formulario, ustedes dejan sus datos, el mismo se deposita en una base de datos y de ahí en adelante pues comienza el proceso de selección. Entonces, también en las redes sociales ha evolucionado de tal manera que yo ya no necesito que las personas, no necesariamente, ¿verdad? Pero dependerá de la estrategia de cada profesional en este tema, si quiere capturar los datos en la propia red social o quiere irse a llevarlos a una landing page externa donde también pues, pueda luego darle tratamiento a los leads. Entonces, todo eso ha ido cambiando y como les digo, el marketing ha tenido que ir evolucionando, ha tenido que ver que la gente está muy pendiente del celular, está muy 24/7 conectada, entonces tenemos que llevar nuestros esfuerzos de publicidad, nuestros esfuerzos de marketing ahí al medio donde se encuentra esa gran cantidad de personas. Entonces, hay características que tiene el social media marketing que debemos tener muy claros. Por ejemplo, tenemos una participación activa de la audiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que casi cualquier cosa, si yo tengo una visibilidad alta de mi página o de algún perfil oficial de redes sociales, tengo la oportunidad de que la audiencia sea activa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hoy cargo algo, y si es un contenido adecuado y si es un contenido que le gusta a las personas, inmediatamente voy a tener reacciones, voy a tener comentarios, voy a tener shares, voy a tener personas que
lo guardaron en Instagram, que lo compartieron en su historia o en su feed, o le dieron retweet, etc. Cada red social tiene su propia terminología, ¿verdad? Pero básicamente es eso, es tener una actividad constante de la audiencia, un feedback constante, porque también pueden ser cosas positivas y también tenemos que estar velando que pueden ser cosas negativas. Todo va a depender de qué tanto yo conozca la audiencia y qué tanto mis contenidos sean agradables para esta audiencia. Entonces, en función de eso, pues ese feedback va a ser positivo o negativo. Tenemos una variedad de canales. Esto se refiere a que tenemos una variedad de redes sociales donde nosotros podemos incorporar o presentar cualquier tipo de nuestros contenidos. Tenemos redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, Pinterest. Tenemos, ¿qué más? TikTok, por ejemplo, que está subiendo bastante o que está bien fuerte. Y así habrán otras con otras temáticas que podrán encontrar, pero principalmente esas que les mencioné son las que son más vigiladas por los estrategas del social media marketing para poder conectar con las personas. Y obviamente es un medio dinámico. Esto se refiere a que en algunas redes sociales que son de carácter muy específico, como en el caso de YouTube, que se dedica plenamente a los videos, pues es dinámico en ese sentido, ¿no? Que en un medio yo puedo encontrar videos, en otro puedo encontrar solo fotografías, como en un principio nació Instagram, pero que poco a poco ha ido cambiando, porque esa es otra de las características de los canales del social media marketing, que van en un cambio constante. O sea, lo que yo aprendí, por ejemplo, allá por el 2008, 2009, 2010, muchas de esas cosas ya ni siquiera se están aplicando actualmente. ¿Por qué? Porque estas redes sociales premian la experiencia del usuario. Es decir, si una red social se mantiene estática con la misma temática, con las mismas actividades a realizar y no hace cambios constantes, sabemos que el ser humano termina por aburrirse. Entonces no hay novedades, no hay algo diferente que experimentar y terminan condenando a redes sociales como fue en el caso de Hi5. No sé si alguno de ustedes llegó a conocer esa red social. Quisiera escucharlos. O MySpace, que fueron los antecesores de lo que ahora conocemos como Facebook. Pues resulta que esas redes sociales tenían mucho, mucho empuje, mucho impulso, pero el problema es que no modificaron, no evolucionaron tanto como si lo hace, por ejemplo, la red social de Facebook y las demás que están en constante desarrollo, constante cambio, en pro de generarle una mejor experiencia al usuario. Entonces es importante que entendamos de que ahí está la mayor parte de personas entregando su tiempo, gastando su tiempo en estar en una red social, como les decía al principio, algunos para comunicarse, otros con el fin de aprender algo, otros con el fin de entretenerse, pasar un rato, etc. Entonces nosotros tenemos que atacar la red social donde nosotros entendamos que nuestro segmento de mercado va a estar ahí, que es una de sus redes preferidas, pero no tenemos que verlo en el sentido de atacarlo a lo loco. O sea, yo digo, ay, voy a poner unas 5 publicaciones hoy, este día, miércoles, y ahí es que estén y me olvido de eso. No es exactamente así como funcionan las mejores estrategias de social media marketing. Por ejemplo, lo primero que ustedes tienen que hacer es establecer objetivos, obviamente, previo a un análisis de cómo se encuentra la situación real de una red social, de un perfil, ¿verdad?, de red social. ¿Qué es lo que tienen que ustedes analizar? En primer lugar, qué tanto engagement están teniendo, quiere decir qué tanta conectividad o qué tanta interactividad están teniendo ahora mismo con su audiencia. Verificar si el contenido que están poniendo realmente es representativo para estas personas, es relevante para esta audiencia.
verificar si están brandeando de forma adecuada sus contenidos, es decir, que le estén poniendo los colores de marca, que le estén poniendo el logo, que estén utilizando su eslogan adecuadamente, sus hashtags ya determinados como parte de su empresa o de su actividad económica. Entonces, eso es lo primero que yo voy analizando, analizar cómo estoy respecto de la competencia, qué hace la competencia que yo no estoy haciendo en un momento dado y que, por lo tanto, a lo mejor me puede poner en desventaja. Entonces, hago como que mi FODA, pero nada más en temas de redes sociales, ¿verdad? Yo creo que a la mayoría sabemos hacer FODA. Entonces, trasladan esos conceptos de FODA hacia el estudio y análisis de un perfil de sus redes sociales. Entonces, cuando yo ya tengo claro el panorama, ya sé en lo que estoy fallando, ya sé cuáles son mis fortalezas, ya sé cuáles son mis amenazas, mis oportunidades, etcétera. Entonces, es que yo empiezo y establezco mis objetivos, ¿sí? Por lo tanto, yo quizás dentro de mi análisis vi que, ay, no sé, publico una vez al mes. Entonces, obviamente, eso no me va a dar visibilidad. No después de todo lo que hemos visto en este curso, que necesitamos estar activos constantemente. Por lo tanto, me llevará a establecer objetivos como, bueno, yo quiero generar más leads cualificados y atraer más leads cualificados. Por lo tanto, tengo que publicar más contenido, contenido relevante. Y ahí empiezan a establecer sus objetivos, que deben de ser creados con la metodología SMART. Si no conocen qué es la metodología SMART, me dejan saber y yo les paso una foto por ahí para que se puedan entender a qué me estoy refiriendo. Y le pongo que sean medibles, ¿verdad? Es decir, y cuantificables. Es decir, yo puedo decir, bueno, yo en 3 meses quiero generar un mayor engagement. Es decir, que las personas generen más comentarios, que compartan más. O yo quiero generar más leads cualificados, entonces me voy, creo formularios y empiezo a generar contenidos y publicidad que me permitan llegar a ese objetivo. Para poder también cumplir con ese objetivo, yo tengo que sí y solo sí conocer al público objetivo, a mi segmento de mercado, a mi audiencia, ¿verdad? Entonces yo ya la conozco, yo ya creé mi buyer persona, ya sé qué contenidos son los que les pueden agradar porque yo ya sé cuáles son sus necesidades a través del buyer persona, ya lo construí todo eso. Entonces me va a ser más fácil generar esta estrategia. Luego hay que elegir un canal de comunicación que también lo puedo determinar de acuerdo a la creación de mi buyer persona. Yo puedo saber, perdón, cuál es el medio de comunicación o el canal de, o qué red social, pues para traducírselo a algo más sencillo de entender, cuál es la red social que ellos prefieren o cuáles son las redes sociales que ellos prefieren y en función de eso también elegir un horario que sea adecuado para poder tener mayor probabilidad de tener una visibilización de nuestros contenidos. Luego hay que generar esos contenidos que vayan dirigidos a los gustos de esa audiencia, ¿verdad? De nuevo, clave haber construido mi buyer persona que también me va a indicar qué tipo de contenidos puedo yo estar publicando para que sean de su agrado. ¿Qué tipo de contenidos puedo publicar? Bueno, la interactividad y la variedad que tenemos en los canales, ya lo mencionaba antes, puede ser una foto, puede ser un video, puede ser una historia, puede ser un Reels, puede ser un video en formato de historia, puede ser un en vivo, puede ser un carrete, puede ser un hilo en Twitter de información, en fin, todo va a depender de cuáles sean los gustos de la audiencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que más a ellos les gusta? ¿Qué es lo que más les impacta? Probablemente al inicio no puedan pegar en el blanco con el contenido que saquen, pero eso se resuelve a la hora que ustedes empiezan a medir, ¿sí? Por ejemplo, ustedes un día jueves pueden lanzar un contenido en video y luego el próximo jueves lanzar el mismo contenido, solo que en formato de carrete, por ejemplo, de un hilo, de una imagen, y ver cuál es el que a la gente mejor le impacta, ¿verdad? Es decir, qué tanto alcance pueden tener con uno y con otro, qué tanto nivel de engagement pueden tener con uno y con otro, y en ese sentido, pues, ir dirigiendo sus contenidos en función de que presenten algo que les guste a las personas.
y obviamente analizar día y noche qué es lo que sucede. La suerte de todo esto con el tema del análisis y la medición es que las mismas plataformas nos brindan una cantidad enorme de datos que no nos abandonan y que nos permiten tener una visión más clara del asunto. ¿Qué datos van a haber? Número de likes, personas alcanzadas, veces compartido, comentarios, ¿qué más? Incluso pueden ver otras insights importantes como de dónde lo siguen, de qué departamento, de qué ciudad, de qué país o la edad de las personas, el género, etcétera. Todo eso pues ayuda muchísimo. Ahora bien, la estrategia en redes sociales lo que nos va a permitir es expandir los esfuerzos de marketing, los esfuerzos de inbound marketing. Nos va a permitir no solo atacar el mundo SEO con los buscadores, sino que también nos trasladamos a un escenario que también es muy interactivo y muy consumido como lo son las redes sociales. Entonces, tenemos por un lado SEO, con motores de búsqueda, por otro lado social media marketing, y por otro lado vamos a tener marketing convencional del mundo real, más bien del mundo físico, y entonces estaríamos brindando una experiencia 360, es decir, atacar por todos los puntos donde las personas puedan entrar en un touch point o en un punto de contacto con la empresa. Nos va a ayudar a generar un mayor reconocimiento de marca, es decir, yo voy a estar ahí en un MUPI presente, ¿verdad? En la calle, voy a estar en una publicidad, en la búsqueda en Google o en una publicidad display en una página muy visitada, y de paso también voy a estar metido en las redes sociales con publicidad o con posts orgánicos que tengan alto alcance. Entonces estoy ahí, estoy metiéndome en todos los escenarios donde están las personas y estoy ahí, ¿verdad? Tratando de meterme en su cabeza y ganarle la partida a mis competidores. Y es un recurso clave para fomentar las recomendaciones. Claro que sí, hagan lo que hagan, velen porque en sus redes sociales les puedan dar reviews, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Facebook tiene su propio espacio para dar reviews, en Instagram les pueden mencionar, en Twitter también, en YouTube los pueden recomendar, etcétera. Entonces, traten de fomentar de que las personas que se lo pasan bien, que tienen una buena experiencia con ustedes, les dejen la evidencia. ¿Por qué? Porque las reviews son muy importantes a la hora de la toma de decisiones. Por ejemplo, si una persona visita una página de Facebook y en esa página de Facebook ve que los han puntuado con 5 estrellas en promedio o con 4 estrellas, 0.5 promedio, y ve los reviews y que son buenos comentarios y que va y ve que el perfil no es un perfil falso, entonces eso empieza a generar una expectativa de confianza, de decir, bueno, si tanta gente está recomendando esto, es probable que el producto sea muy bueno. Y entonces en mi psiquis empieza a cambiar y ya no ver ese lugar como un lugar que tal vez pueda funcionar, sino en algo que realmente le ha cambiado la vida a algunas personas o les ha generado una buena experiencia. Así es que, como les digo, hagan lo que hagan, traten, velen, procuren que las personas les dejen sus reviews. Eso es muy importante. Y obviamente esto va a servir para atraer compradores a los productos o servicios. Obviamente todo lo que hacemos a nivel digital es para desembocar en una conversión, ¿verdad? En una compra. Ok, ¿preguntas hasta el momento? Todo claro, Lick, gracias. Bueno, anda enfiestada ahí al escuchar, Rosana. ¿Perdón? Anda enfiestada, le digo. No, fíjese que estoy en el carro en tráfico, por eso no me había conectado. Vale. Sí, por eso. Se escucha el ruido de fondo, pero nada, tranquila, estaba bromeando, no hay problema. Gracias. Ok, bueno, el social media marketing también tiene, bueno, beneficios, ¿verdad? O sea, en realidad todo lo que se hace en marketing digital tiene el sello de optimizar muchísimas cosas que en el marketing convencional no lo hace, porque muchas veces no tenemos control sobre algunas cosas, no tenemos el nivel de medimiento que podemos tener en las redes sociales o en el mundo SEO. Entonces,
Claro que hay muy buenos beneficios, ¿verdad? Uno de ellos es lo que buscamos, el reconocimiento de marca, la presencia de la marca en que tenga una buena colocación mental en la psiquis de las personas. Eso es importante y lo hacemos a través del estar presente en este tipo de plataformas. Nos genera una mayor lealtad de la marca. Pues sí, solo sí, nosotros somos fieles a darles un buen servicio a las personas, ¿verdad? Eso también es importante que lo sepan. Así como nos puede llevar al cielo una buena estrategia de social media marketing, también nos puede bajar al infierno, ¿verdad? Entonces hay que ser muy pilas a la hora de generar nuestras estrategias. ¿Nos ayuda a generar nuevos clientes? Por supuesto que sí, y el gran aliado de esto es la publicidad, ¿verdad? En las plataformas digitales, tanto para el tema de redes sociales y para el tema de motores de búsqueda. Nos aumenta las tasas de conversión, esto quiere decir que nos da más posibilidades de cerrar negocios que otras. Que otra forma de hacer marketing en el mundo convencional. Nos ayuda a tener más tráfico entrante a nuestro sitio web. Esto quiere decir que yo puedo empezar a linkear cosas de mi sitio web, como por ejemplo, encuentra este producto en nuestra tienda en línea. Yo puedo... Perdón, Lick, que le interrumpa. Cuando dice que nos puede elevar o nos puede derrumbar, ¿qué sería un ejemplo? ¿Qué es lo que no tendríamos que hacer? Perdón. Sí, muy buena pregunta. Mire, de entrada se aconseja no casarse con temas controversiales, ¿verdad? A veces los community managers y los social media managers, por luchar en tener mayor presencia en redes sociales, terminan abogando por meterse en causas un tanto controversiales. Puedo poner ejemplo y no tengo absolutamente nada en contra de de las causas que les voy a decir. Pero así como hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Ejemplo, el tema de sociales, ¿verdad? Luchas sociales, luchas de género, por ejemplo, luchas de la comunidad LGTB, creo que se dice. Esos son temas bien controversiales, ¿verdad? Que de pronto, si te metes mucho, los que van a estar a favor te van a llevar al cielo, pero los que van a estar en contra te van a derrumbar, ¿sí? Y dependerá también mucho de la cultura en la que se encuentre. Por ejemplo, no es lo mismo que una cuenta acá en El Salvador, en el Día Internacional de la Comunidad LGTB, creo que lo digo bien, ponga los colores que caracterizan a este movimiento. No es la misma reacción acá en El Salvador o una gran parte de países de Latinoamérica que la reacción que van a tener en Europa. Entonces, el nivel de, digamos, de madurez mental en cuanto a esos temas de una región a otra cambia. Y entonces yo, como community, como social media, digo, bueno, pues esto es bien visto allá en aquel país, pero ¿y acá? ¿Me van a condenar o me van a llevar al cielo, como yo les digo? Entonces, de pronto, usted el día que es el Día Internacional de esa comunidad, pone los colores de tipo arcoíris en su logo, o sea, cambia su logo, lo modifica por ese día, por ese reconocimiento que tiene que haber igualdad y que es muy loable. Pero acá en el país no está tan desarrollado esa madurez. Entonces, yo sé qué es lo que va a pasar. O sea, va a empezar la gente, primero que nada, la reacción en una gran cantidad va a ser, me divierte. ¿Sí? Si es en Facebook, ¿verdad? Y luego los comentarios empezarán ¿verdad? Por eso es que esta empresa no cumple, porque apoya, que no sé qué, es malo, o sea, ya no apoyemos a esta empresa. ¿Cómo es posible que apoye esto? Y entonces, es ponernos de carne de cañón, por decirlo así, para la opinión pública, cuando son temas muy controversiales. Entonces, es de tener muchísimo cuidado con esos temas. Otra cosa que es de tener cuidado, como les digo, al momento de elegir nuestra estrategia, es el tono y el vocabulario que vamos a utilizar. Muchas veces, cuando yo escribo, probablemente estoy pensando que estoy utilizando las palabras correctas. Pero leídos desde afuera hacia adentro,
puede ser de que la interpretación de esas palabras puede ser que sea arrogancia, puede ser que sea burla, o sea, puede alejarnos de lo que nosotros queremos dar a conocer. Por eso es que tenemos que tener un gran cuidado. Ok, voy a, Edwin está pidiendo intervenir. ¿Iba a decir algo, Roxana? A ver, ¿quién va? Bueno, dele. Buenas noches. Dele, Edwin. Ajá. Sí, yo quería comentar algo, que, bueno, se dio la semana pasada de un caso. No sé si dio cuenta usted. Voy a decir marcas, creo que no hay problema. Dale. La página de Zona Digital sacó uh-huh. un TikTok, creo yo, que es donde venden artículos de computadoras y todo eso. Yo lo sigo y desde hace bastante, ¿no? Siempre he visto las publicaciones, pero salió un tema muy político, porque agarraron una computadora de la que da el gobierno y la destruyeron. Entonces, ahí se dio un hate bien complicado. Yo creo que dejan de tener también su equipo de mercadeo, de marketing, perdón, que estaba pendiente de eso, que al final lo que hicieron es que borraron el video. Lo quitaron. Entonces, y eso pues, ahorita estaba pensando yo también, porque, bueno, yo también subo videos a TikTok, pero lo mío es más cómico. Y hace la cuenta para que lo sigamos. Uh-huh. Quiero subir uno, pero nunca he subido así. O sea, de ese tipo de broma, digamos, ¿verdad? Entonces, estoy pensando en eso. Ahí, como dice usted, ¿verdad? Que a veces hay que pensar bien antes de subir las cosas. Y también el tema de las malas palabras y todo eso, ¿verdad? Inclusive sí. En ese de Zona Digital hay un TikTok donde dicen malas palabras. Pero ese no causó tanto hate como el de la computadora, porque ya se metió en un ámbito político. Exactamente. Muy bien, y muy buen ejemplo. Ahí tienen otro ejemplo muy clarísimo de qué es lo que puede ocurrir con esos temas. Por lo tanto, yo siempre les digo, cuando les aconsejo, ¿verdad?, cuando he dado alguna consultoría en este tema, tocar con pinzas esos temas así, ¿verdad? Sabemos que, por lo general, en nuestra sociedad está súper polarizada, ¿verdad? Hay un bando de un lado, hay un bando de otro lado, y todo lo que es político, o lo agarra uno a favor y el otro en contra, o viceversa. Entonces, hay que ser bastante inteligente para poder tomar esos temas, ¿verdad? Por lo general, si ustedes se fijan, la mayoría de las empresas ni se meten en eso. O sea, es como voy 50-50, ¿verdad? O me sale bien o me sale mal, pero a veces no vale la pena arriesgar. Sí, a veces vale la pena mejor meterse en cosas de memes y cosas así, que no nos metamos en esos temas controversiales. Adelante, Roxana. O también, Lick, no sé, a veces creo que hacen esos temas, no sé si también por acaparar atención, porque también ayer vi algo así de, como ayer fue el Día de la Mujer y felicidades a todas las de la clase, aprovechando. Y a usted, Lick, vi también una publicación de Todo Motor, donde aparecían unos rines rayados y la llanta así toda fea y decía feliz día, como querían decirle a las mujeres, ¿verdad? Y comenzaron los comentarios, pero súper, súper, las mujeres y hombres decían que deberían de cerrar la página porque estaba, ¿cómo se llama?, denigrando a la mujer, que es la que siempre choca. Bueno, y de hecho, las publicaciones de esa página es un absurdo, porque las publicaciones de la revista esta virtual de Todo Motor, los accidentes y todo lo que suben son provocados por hombres, pues, pero hizo tendencia, porque todo el mundo comenzó a compartirlo y todo, y yo pensé que iban a borrar la publicación y nada que ver, pero a veces yo siento que también lo hacen con la intención de tener tendencias o darse a conocer, porque al final todos entramos a ver la publicación. Todos saben que es Todo Motor a partir de eso, pero vaya, ahí es donde tienen que valorar ustedes a qué precio. O sea, ¿cuál va a ser el a la larga cómo los van a reconocer? Y les voy a poner un claro ejemplo. Tal vez no algo por ser tendencia, pero sí algo que ocurrió en redes sociales. Bueno, lo que ocurrió que hablamos la semana pasada con lo de los helados Sarita, lo que ha ocurrido con la Calaca, la Calaca fue, ¿verdad? Lo que ha ocurrido con, se me escapan un par de empresas más que tuvieron incidentes de violencia. Cada vez que salga algo de incidentes de violencia, estas empresas van a volver a aparecer, aunque ya no estén involucradas en ese momento con actos de violencia o con agresiones. Entonces, ¿qué sucede?
que sí que es cierto, yo puedo tener una mayor visibilidad, pero ¿cuál va a ser la imagen que va a quedar de mi marca? Es decir, esta parte, este reconocimiento de marca, ¿cómo yo lo voy a tener? Porque vaya, ahorita lo que usted acaba de contar de todo motor y lo que contó Edwin del otro ejemplo que no se me quedó el nombre de la empresa. O sea, la primera imagen que yo voy a tener o lo que a mí me va a recordar de todo motor es, son machistas, ¿verdad? O sea, es así, denigran a la mujer por una cosa que bien pudo ser una broma, pero sabemos la sensibilidad que existe con esos temas. Entonces, el reconocimiento de marca es malo, o sea, no es bueno en este momento y probablemente pueda seguir así. Entonces, en lugar de sumar a largo plazo, me puede llegar a quitar puntos. A corto plazo, sí, fui viral y todo lo demás, pero pues me genera hate y todo, ¿verdad? Y en cuanto yo quiera después publicar algo, siempre va a haber una persona resentida que va a traer a colación ese tema y siempre se lo va a echar en cara. Entonces, ensucia la estrategia de cara a próximas posts, porque siempre le van a estar achacando esa cosa. Como les digo, siempre va a ocurrir a pasar a alguien que va a hacer eso, o de pronto va a venir otra persona que va a hacer un TikTok de humor y va a traer a colación el tema. Entonces, eso es algo que los va a acompañar. Sí, probablemente en el momento que se da, le da mucha visibilidad, pero a futuro el reconocimiento de marca tal vez no sea bueno. O sea, es decir, estamos dañando la marca por algo efímero, por algo que va a durar, qué sé yo, un ratito. Entonces, deben de entender de que la marca es el bien intangible más preciado de una empresa. O sea, yo no veo a una marca como Apple, como Google, metiéndose en temas de ese tipo, dependiendo, como les digo, de la sociedad a la que dirijan esa publicidad. Pero yo no veo a Google, por ejemplo, en El Salvador diciendo feliz día de la mujer a las que chocan o a las tóxicas o qué sé yo, ¿verdad? Porque es un ataque directo contra ese sector de la sociedad. Entonces, y nuestra sociedad es inmadura en ese sentido. Muchos entenderán el humor negro, otros no lo entenderán, pero ¿qué necesidad hay de meternos en eso? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de nosotros generar nuestra estrategia y que por algo que sea tendencia y que uno como community a veces dice, ay, pero lo que yo haría con ese tema, pero mejor no, mejor me calmo y busco otra manera de generar esa llamar la atención de las personas, no necesariamente ofendiendo a un sector de la población. Ok, ¿algo más que quieran compartir acerca de eso que hayan visto? Ok, muy bien. Entonces, vamos a volver acá a los beneficios que nos genera el social media. Bueno, los costos de comercialización nos pueden ser más baratos, ¿verdad? Nos los puede disminuir. Esto quiere decir de que obviamente yo puedo hacer una tienda en línea y con una muy buena estrategia de social media marketing, no necesariamente voy a tener que alquilar una bodega, por ejemplo, para poder, o un local comercial para poder estar vendiendo mis productos o servicios. Al contrario, puedo disminuir costes en lugar de estar pagando $300, $400 de alquiler en un local. Yo puedo establecer un canal directo de logística para llevar el producto de donde está en la tienda en línea al comprador. Entonces, definitivamente me baja muchísimo mis costes, me ayuda a tener esa comunicación directa con las personas y también me ayuda a bajar los costos en publicidad, ¿verdad? Sabemos que la publicidad digital es más barata que la publicidad convencional, es decir, no es lo mismo pagarle a un bus por la parte trasera, invertir esos, qué sé yo, $400 que nos va a salir en el mes, y el impacto va a ser mucho menor a invertir esos, la mitad de esos $200 para llevarlo al mundo digital, y el impacto va a ser mucho mayor. Y también nos posiciona en los motores de búsqueda. Verán, esto también contribuye a posicionarnos en los motores de búsqueda. O
O sea, no solamente el SEO que hacemos allá, que ya lo hemos visto en toda la sección 2, sino que también a decir, o sea, yo sí, yo tengo una muy buena mecánica, un muy buen alcance en Twitter, por ejemplo, que es una red que Google premia muchísimo. O sea, eso automáticamente, todo el movimiento que tengo en Twitter, cuando yo escribo algo, algún tema que tenga que ver, muy probablemente van a salir mis tweets ahí, ¿verdad? O mi Facebook, etcétera. Entonces también ayuda al posicionamiento. Perdón, también ayuda a mejorar la experiencia del cliente. Como sabemos, las redes sociales son un medio de comunicación, nacieron para eso. Entonces, es el espacio, el primer espacio que ahora mismo yo tengo para mejorar mi servicio al cliente, para mejorar la experiencia con el cliente, lo cual nos obliga a nosotros a estar pendiente casi que 24/7 de lo que ocurre en nuestras redes sociales, de un mensajito que llegue, de un comentario que pueda haber en un momento dado y estar atentos a corresponderlo, ¿verdad? Ahora, si tenemos una alta demanda de mensajes de texto, pues obviamente nos podemos auxiliar en las respuestas automáticas, claro que sí, en un micro chatbot que genera el mismo Facebook o contratar una plataforma externa, ¿verdad? Pero siempre hay que tener ese marketing de conversación con las personas activo para que no se sientan solas, para que no sientan que escriban a un lugar que jamás les va a contestar, etc. Y también va a generar más interés del cliente a mayor contenido de calidad, ¿sí? A mayor alcance que podamos tener, entonces las personas van a ir interesándose más y más por saber de esta empresa, ¿verdad? A saber de este perfil, qué es lo que hace, qué es lo que vende, los contenidos que da, pues son interesantes, me ayudan a mí, me dan consejos, pero ¿qué más puedo encontrar con ellos, verdad? De pronto ahí ya está el sitio web cargado en nuestra red social. Y dicen, pues bueno, voy a ir a visitar y voy y llevo tráfico y me entero más de lo que está haciendo. Y por supuesto, vamos a ganar autoridad respecto de un tema. Si ustedes saben manejar un tema correctamente y le dan el sentido de saciar necesidades informativas o solventar algún problema de su audiencia, esto le va a ir posicionándolo a usted mejor que a la competencia. Y esto quiere decir que cuando se hable de temas en particulares, las personas los van a buscar a ustedes. Un caso muy, muy, muy visible de esta autoridad en el tema, en un tema en particular, es lo que ocurrió con, o lo que ha ocurrido con Alertux, ¿verdad? Alertux es un espacio que se nutre de la misma información que los seguidores de ellos les brindan, pero a su vez los ha posicionado a ellos como la fuente principal de búsqueda de tráfico en El Salvador. Es decir, yo, si tengo alguna necesidad de saber, de ir por alguna calle, y a mí me ha pasado, aparte de utilizar los mapas que, o las plataformas de geolocalización, yo también visito esta página porque usualmente ahí cargan cuando hay algún accidente en alguna calle concurrida o lo que haya pasado. Entonces, yo, para mí, en mi mente, Alertux es la autoridad o la máxima autoridad que reporta temas de tráfico. Entonces, ¿pero por qué ha ocurrido esto? Bueno, usted visite una página, la página de Alertux en Twitter, por ejemplo, y va a ver que todos los días pasa reventando de comentarios, de likes, de retweets, etc. Entonces, eso nos va dando esa autoridad, ese reconocimiento, que somos la empresa con más información y con mayor autoridad para hablar de un tema en particular. Okay. Bueno, también es importante aclarar que nosotros en el social media marketing, así como podemos armar nuestra estrategia de carácter orgánico, ¿verdad? Es decir, que no vamos a pagar, también podemos generar nuestra estrategia de publicidad, ¿verdad? De pauta publicitaria que nos ayude también a impulsar un poco lo que hacemos de forma orgánica, sobre todo actualmente que tenemos pues bastante limitado el alcance orgánico. O sea, ya Facebook ya no es lo que era antes, ¿verdad? Que nos daba esa facilidad de que con un buen contenido se viralizaba y usted estaba hecho. Ahora necesitamos invertir unos cuantos pesos para poder llegar a más personas, ¿verdad? Entonces, los pasos para generar una campaña
seguimos con el tema de los objetivos, hay que tenerlo bien claro hacia dónde queremos llegar y qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos lograr con esa campaña? Hay que definir una estrategia, pues ya vimos cómo definirla, cómo montarla. Vayan ustedes a su hojita de cálculo en Excel o a su procesador de texto y empieza a generar su estrategia, ¿verdad? Que al tenerla clara, pues obviamente sabemos dónde vamos a montar esta publicidad, cuánto dinero le vamos a poner, a quiénes va a ir dirigida, qué va a ser el contenido que vamos a mostrar para que llame la atención. Hay que definir un tiempo establecido, ¿verdad? Eso es bien importante. No puede una publicidad durar eternamente. A lo mejor usted la puede finalizar y luego volver a reactivar, pero nunca dejarla eternamente, porque ahí sí que se le van a ir sus ahorros en ese tema. Hay que determinar el presupuesto por lo mismo, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos que ir midiendo que la cantidad de dinero que vamos a meter, y de esta manera pues impulsamos tanto lo orgánico como el tema de paga. Y luego por acá pues también tenemos pues para datos genéricos, ¿verdad? Para que nos ubiquemos un poquito más. Esta yo considero que son las tres redes sociales que no pueden faltar en una estrategia, ¿verdad? Es importante tenerlas, es importante crecer en ellas, porque imagínense que, por ejemplo, en el caso de Facebook, que es la más usada, la que tiene más usuarios, ¿verdad? Más de 2,000 millones, es un perfil importante tenerlo. Sé que actualmente tal vez ya no nos da, como les decía, la facilidad de mayor presencia, de mayor visibilidad más bien, que nos daba hace 10 años, pero a través de su sistema de publicidad sí que podemos llegar a una gran cantidad de personas. La otra red que es importantísimo, que es el segundo motor de búsqueda en todo el tema de internet, ¿verdad? Ya sabemos que Google es el primero, pues en YouTube hay que estar, ¿verdad? Que dependerá ahí de la creatividad de ustedes qué tipo de video hacer, ¿verdad? Qué tipo de cosas aconsejar. Imagínense que por un lado usted en Facebook escribe un microblog derivado de un blog principal en su página web de consejos para cuidar la pintura de un vehículo, por ejemplo, si usted se dedica al tema de car wash o es un taller mecánico. Y esos mismos consejos los puede trasladar a video, es decir, y luego a YouTube lo puede trasladar como un carrete o como una historia. Es decir, yo cuando diseña, o ustedes cuando se pongan a diseñar contenidos, piénsenlos transmedia. ¿Qué quiere decir esto? Que desde un inicio yo sepa que un contenido lo puedo trasladar a cada uno de los formatos que predominantes en cada una de las redes sociales. Y de esta manera no estar trabajando el doble, sino que ofrecer es el mismo contenido en todas las redes sociales, pero en formatos diferentes, y eso le da el carácter de interactividad y de interés para que las personas no se nos aburran, ¿sí? O sea, no es lo mismo que yo esté leyendo las 5 claves para cuidar la pintura de un vehículo a que aparezca una persona en YouTube súper enérgico y que diga, o sea, estás cansado de que tu carro se vea opaco, bueno, te damos estos 5 consejos con los que va a mejorar tu pintura, y una pequeña edición ahí, unas transiciones, etcétera, etcétera, y ya están hechos, ¿verdad? Y con el tema de Instagram, pues pueden crear un carrete de 2 o más fotos informativas, o pueden crear un Reels también, o pueden crear una historia, ya que las historias ya son un poquito más extendidas. Formas hay de hacer las cosas, de hacerlo transmedia, para que sean interesantes. Entonces, estas tres redes yo considero, de acuerdo al flujo que tienen, que deberían de estar incluidas, perdón, en cualquier estratega de social media marketing. Y tal vez yo también incluiría hoy por hoy TikTok, ¿verdad? Ese es un canal que no debemos de perder de vista. Siempre podemos brindar información con un toque de humor, con un toque musical, con pistas que estén en tendencia, con trends, etcétera, pero también tener mucho cuidado, ¿verdad? No rayar en el tema de volvernos un influencer en que va a estar bailando todos los días. No se trata de eso, se trata de presentar un contenido de forma, digamos, atractiva en diferentes plataformas. Entonces, ahí les dejo, ¿verdad? Esas serían 3 de las redes que yo utilizaría
la mayor parte del tiempo, porque pues, como sabemos, pues, por ejemplo, en el caso de Facebook, es la red reina, ¿verdad? Es más, obviamente Facebook, ahora que es Meta, Facebook o Meta Business, como se llama actualmente, es dueña de WhatsApp y de Instagram, ¿verdad? Entonces sabemos que ahora mismo, tal vez en la publicidad como tal, no incluye a WhatsApp, pero sabemos también, perdón, que deben estar desarrollando algún tipo de algoritmo, perdón, para incluir a esa red. Por lo tanto, no es buen negocio estar fuera de Facebook, aunque no tengamos la misma visibilidad que se tenía antes. Tenemos YouTube, como les contaba, pues actualmente las imágenes, no quiere decir que están desfasadas, ni mucho menos los posts estáticos, pues muchas veces son importantes, se deben de mantener, pero sí que es cierto que el video va ganando terreno cada vez más. O sea, si ustedes se meten a una red social como TikTok, ahí es puro video, pues el que sube una foto con alguna música, ni lo pelan. Tiene que estar bailando, tiene que estar brindando información interesante, pero con música de fondo y que sea un post interactivo, que haya una persona atrás de eso, incluso mascotas, lo que sea, pero tiene que tener vida el post. Entonces el video es importantísimo, y la red YouTube más aún, porque como les decía, es el segundo motor de búsqueda, no lo podemos dejar afuera. Y por supuesto el tema de Instagram, que también actualmente está actualizando muchas cosas, está actualizando para estar como mejor, para estar a la altura de su gran competidor que es TikTok. Entonces, también, ¿verdad? Es importante estar ahí. Siempre se ha dicho que la visibilidad que tiene Instagram es mucho mayor en el tema, más que todo cuando yo vendo ya productos físicos, me permite tener integración con algunas tiendas en línea, como el caso de Shopify, de acuerdo a la cantidad de seguidores que yo tenga, me puede dar chance de estar linkeando direcciones o mi sitio de internet a través de las historias. Entonces, aparte es bien interactivo, me da muchísimos formatos por los cuales yo puedo atacar a las personas y brindarles, digamos, contenidos que realmente sean interesantes para ellos. Entonces, la estrategia debe de estar ahí, debe de estar en esas tres redes sociales. Que me permita, como les digo, no trabajen de más haciendo una cosa para un lado, para otro. O sea, trabajen en un tema central, háganlo transmedia y están hechos, ¿verdad? No sufran tanto por ese tema. Ok, ¿alguna pregunta al respecto? ¿O algo que quieran agregar? Bueno, nada más comentarles que, y siempre doy este consejo con el tema de Instagram porque lo he vivido y actualmente es de aprovechar eso. Sí que es cierto que ahorita tiene menos visibilidad los posts estáticos, pero al meterse uno a la dinámica de los Reels, que es bastante similar a lo que ocurre en TikTok, gana muchísima visibilidad. O sea, por ejemplo, yo un día publiqué un video y le puse una música de fondo de un paisaje y una música de fondo en tendencia. Y yo como persona, yo no utilizo mucho esa red, pero quería hacer ese experimento. Y llegó por ahí casi a las 200,000 reproducciones. Y aparte me generó un engagement de casi 7,000 personas le dieron like. Y por ahí unos cuantos comentarios. Y me generó alrededor de 10 seguidores nuevos. Entonces, es un recurso que se puede utilizar, ¿verdad? Pueden enseñar o pueden dar pequeños consejos a través de los Reels, hacerlo interactivo, ¿verdad? Pueden generar algún tipo de desafío, o sea, algo que entretenga y que a la vez haga que ustedes tengan mayor visibilidad y que al final pues intenten vender sus productos o servicios, ¿verdad? O sea, imagínense a mí, me dio esos cerca de 10 seguidores y de pronto yo un día entré a Instagram y tenía likes en mis fotos que nadie le daba. Estas personas llegaron a curiosear, obviamente, a través de ese contenido que yo presenté. Y yo, ¿y de dónde tanta popularidad, verdad? No soy una persona que es muy así en esa red. Pero ese fue el efecto de los Reels. Entonces yo comprobé en ese momento que yo,
siendo una persona que no vende nada, ¿verdad? Porque no es un perfil de una tienda, ni mucho menos, es un perfil personal. ¿Le ocurrió eso? ¿Qué le podría pasar a un perfil de una empresa si hace el trabajo de buena manera de ese tipo? Así es que ahí los invito, ¿verdad? Para que puedan explorar ese formato que actualmente está dando muchísimo. Bueno, si no tienen preguntas, nos vamos a quedar acá, ¿verdad? Y nos estaríamos viendo el día de mañana. Mañana es la segunda clase de la tercera semana. Vamos a hablar un poquito del marketing conversacional, que es otro tema que va de la mano con esto que hemos visto hoy y que es importante que implementemos si queremos generar afinidad con nuestra audiencia. Así que nos quedamos acá, pasen buena noche y nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Gracias, igual, pasen feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.